¡Oh, ya! Yeah, ¡Claro que sí! ¿Dónde estás en tu canal de matemáticas? Soy Alfonso Educador y seguimos trabajando. Probabilidad, más ejercicios. Venga, que lo vamos a sacar fenomenal. Nivel secundaria, problema de cartas. Cuidadín, porque aquí este ejercicio no es complicado, pero debemos entender. La baraja, en este caso, española. Si me estáis viendo de otros países, bueno, pues a ver si las reglas son parecidas. Y si no, pues cuidado porque pueden cambiar. En este caso, cuando estamos hablando de una baraja española, es una baraja de 40 cartas, aunque también las hay de más cartas, por ejemplo, de 48, barajas de 48 cartas o de 52. En este caso, ¿por qué hablo de una baraja española de 40? Porque el ejercicio... Indica que tienen que ser 40 cartas. Entonces, antes de resolverlo, lo ideal es trabajar este ejercicio con una baraja real para poderlo entender mejor. Yo voy a intentar explicar en qué consiste una baraja de 40 cartas. Española, cuidado. En este caso hay que indicar que la baraja tiene cuatro palos. Los palos, en este caso, se clasifican en oros, copas, espadas y bastos. ¿Qué quiere decir? que si es una baraja de 40 cartas, tenemos 10 de oros, 10 de copas, 10 de espadas y 10 de bastos. Cada uno tiene su imagen significativa y representativa. Y luego cada palo, como he comentado, de 10 cartas numeradas, cuidado, porque iría del 1 al 7, el 1 lo llamamos el as, hasta el 7, y del 7 salta el 10. No tenemos 7, 8, 9, 10. No, en este caso, ya lo sé que es un poco especial, iríamos del 1 al 7 y luego va al 10, que se llama Sota, al número 11, que sería el caballo, y el número 12, que es el rey. Entonces, el ejercicio indica lo siguiente: se extrae una carta de una barja española de 40 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que sea una figura? ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de figuras en este caso estamos hablando de sota caballo y rey esos son las figuras sota caballo y rey bueno pues el espacio mostral vamos a trabajar la plaza como hemos estado trabajando habitualmente recordar que en este caso lo primero que sería trabajar el espacio mostral y el espacio mostral en este caso Serían todas las cartas, las 40 cartas. Es decir, el 1 de oros, que se representa con la letra O, como veis aquí. Oros con la O, copas con la C, espadas con la E y bastos con la B. Pues el 1 de oros, cuidado porque esto no es el número 10. Esto es 1 o. El 2 de oros, el 3 de oros. El 4, el 5, 6, 7, luego sería el 10 de oros, el 11, el 12, y así también con las copas, las espadas, los bastos. Es decir, puntos suspensivos, porque no lo voy a poner, porque no, en este caso, vamos a poner puntos suspensivos, una coma, porque cuando se trata de un espacio muestral tan grande, bueno, pues aquí por espacio lo voy a poner con puntos suspensivos, y esto acabaría, por ejemplo, en el 11 de bastos. En el 12 de bastos, ¿de acuerdo? Considerando que acabamos con los bastos. De acuerdo, recordad que aquí sería 40 cartas en total. No sé si vuestro profesor o profesora os dejaría poner los puntos suspensivos. Si no, no tenéis más remedio que ponerlo absolutamente todo. Yo no lo voy a hacer por tema de tiempo. Pero sí que voy a poner exactamente la probabilidad de que sea la figura, el suceso A. Porque esto es... Importante que quede claro para luego trabajar la plástica. En este caso, el suceso A es igual. Abrimos la llave y sería el 10 de oros, 10 O, el 11 de oros, el 12 de oros. ¿Lo veis? Coma. Y ahora nos vamos a las copas. Pues el 10 de copas el 11 de copas, el 12 de copas, coma, nos vamos a las espadas, el 10e de espadas, 11e, 12e, y acabamos con los bastos, 10b, 11b y 12b. Y aquí cerramos la llave. Entonces, vamos ya a trabajar Laplace, el cual indica que la probabilidad de A es igual a número de casos favorables y número de casos posibles. Hay vídeos al respecto anteriores a esto en el que se ha explicado muchísimo Laplace. Entonces, vamos a por los casos posibles. Los casos posibles es que cuando saco una carta de la baraja española qué me puede salir? Pues me puede salir cualquier cosa, el 1 de oros, el 4 de bastos, eh, la sota de espadas, es decir, tengo 40 posibilidades. Entonces, en el denominador son las posibilidades, en este caso, el número 40. ¿Y qué pongo en el numerador? En el numerador pongo lo que me están pidiendo, la probabilidad de que sea una figura. Bien, los casos favorables. Es decir, ¿cuántos casos favorables son? Pues hay que contarlos. Y los hemos representado aquí. En el suceso A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 3 por 4 también se puede visualizar así. 3, 4 veces, 3 por 4, 12. Y en el numerador entonces ponemos el número 12. Entonces, en este caso, simplificamos. Por ejemplo, podemos dividir numerador y denominador entre 4. 12 entre 4 da 3 y 40 entre 4 da 10. Recordar que, muy importante, realizar esta división, aunque 3 partido de 10 sería suficiente. En principio, 3 partido de 10. Hay en el canal un vídeo también de cómo dividir números por 10. En este caso, multiplicar números por 10 o dividir números entre 10, 100, 1000. ¿Vale? Podéis visualizarlo y recordar que aquí sería tan sencillo como llevar la coma decimal, en España la coma decimal, un lugar a la izquierda, porque si divido entre 10, un lugar, ¿lo veis? Esto sería 0,3 y ya tenemos la solución. Del ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Cuidado, lo complicado de aquí es entender una baraja, en este caso española, cómo funciona. Cuidado, porque si lo asimilamos bien, luego resolver el ejercicio, si tenemos los conceptos claros, es bastante, bastante sencillo. De todas formas, ya sabéis, si hay cualquier duda, contactar conmigo, comentarios en YouTube, pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo. Compártelo, suscríbete y ya sabes, busque, compara. Y si ves un vídeo mejor de probabilidad, de problemas de cartas, por favor, visualízalo. Que se trata de aprender y recordar: sois grandes, sois matemáticos. Venga, que es nuestro lema: sois unos cracks. ¡Claro que sí! ¡Hay que creérselo! ¡Gracias! Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Un saludo y a por ello.